Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Barriendo la Semana con yo, Daniel Rojas. Y también Daniel Rojas. Oye, ¿por qué no vino Daniel Rojas? No mames, Daniel Rojas es mi favorito, güey. Daniel Rojas no vino tres veces, entonces tuvimos que llenar los espacios con otros tres pendejos. Con otros tres Daniel Rojas. Mi nombre es Daniel Rojas. El mío, Daniel Rojas gay. ¡Ay! El mío, Daniel Rojas mujer. No sé, especifique. ¿Qué Daniel Rojas eres, güey? Blanco. Daniel Rojas arquitecto. Esto fue lo más alto que ha estado mi ego en mucho tiempo. Muchas gracias. Subarriendo a Daniel Rojas. Sí, wow. Muchas gracias. Entonces, de noticias poco importantes. Empezando con Daniel Rojas. Daniel Rojas. Mi favorito. Amo ese tema. Empezamos con la noticia. Con la Daniel Rojas número uno. Va, va. Shot quien la cague. Shot quien la Daniel Rojas. Fondo, ¿no? Fondo. Es algo que Daniel haría. Todo lo que Daniel haga, yo lo quiero hacer. Adelante, Daniel Rojas, puedes hablar. La verdad es que no saben lo arriba que estoy ahorita. Empezamos con la noticia más importante. ¿Cuál es, Daniel? Dios mío. Daniel Rojas y Daniel Rojas se están peleando la presidencia de Daniel Rojas. Con la nación de Daniel Rojas. Se van a mirar. La estrategia de Daniel Rojas es Daniel Rojas. Por una presión de Daniel Rojas. Daniel, contándote. Daniel Rojas, shot. Así. No, porque estamos hablando de las noticias. No, mamaste. Ok. ¿Shot de quién? No, maldita sea, perdí. ¡Ay, no! Daniel Rojas. Aquí seguimos Daniel y Daniel dándolo todo. Exacto. Empezando, barriendo la semana. Empezamos con una noticia importante para el partido. ¿Cómo se llama el partido? No lo puedo decir en frente de todos. Daniel Rojas. UEFA Champions League se llama. México. Ah, blanco. Morena. Perdón. Una noticia de Morena. Donde ya asumieron. Aquí somos inclusivos, ¿eh? O sea, y decidieron quién va a ser el siguiente candidato. Pues esta y soy yo. ¿Cómo no vamos a ser ingenieros? Daniel Rojas. Está Daniel Rojas, y yo. Y lo llevan otra vez, ¿no? ¡Puta madre! ¡Puede ser más shot! ¿Por qué no puedo ser una mejor Daniel Rojas? ¿Por qué no me lo grabo? Jamás podré ser como Daniel Rojas. ¡Qué maldita sea! De hecho, Daniel Rojas a veces no es como Daniel Rojas. ¡Puta, güey! Wow. Eso es otro video. O sea, ¿dónde está Daniel Rojas cuando lo necesitamos, güey? ¡Wow! ¿Dónde Morena? Ya se puso de acuerdo para quién será su candidata para la presidencia en las siguientes elecciones, donde Sheinbaum, a través de una encuesta interna, salió ganadora, dejando de lado al coprotagonista de todo este drama, Marcelo Ebrard. Y como Marcelo Ebrard, después de una ruptura, como todo México, hizo un live de Instagram, donde, chavos, no me dejan pasar a la boda de mi ex. Donde no lo dejaron pasar y explayan todas estas ¿cómo se llama cuando algo es inconstitucional? Pero es como acción. Me parece anticonstitucional que me paguen caminando y me calle. Así lo dijo. Así como lo dijo Daniel Rojas. Y cuando pienses que tu ex saltó culero, recuerden a Marcelo Ebrard. Después de 18 años de relación, lo mandaron a la verga. Ahora. Castigo premio. No, no, esto. Perspectivas. No, si tengo muchas dudas y pocas respuestas. Sí. Ahora la pregunta es: si todos. Concéntrate, Daniel Rojas. Daniel Rojas. Daniel Rojas, Daniel Rojas. Si todos los. Vamos, Daniel Rojas. Si todos puedes. Los. Daniel Rojas del mundo. Ay, no me voy a hacer. Si todos los candidatos a la presidencia o todos los políticos fueran músicos, ese sería el mejor breakup que hemos tenido en la política. Estamos todos. Totalmente, Daniel Rojas. Claro. O sea, Taylor Swift, Adele. ¿Quién eres? No eres Ebrard. No, y sería una canción algo así. ¿Cómo sería la canción? ¿Qué opinan? ¿Cómo sería la canción de Marcelo Ebrard? 18 años te di. ¿Cómo te va, mi amor? Me parece muy bien. ¡Ay, sí! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Por qué? Pues no sé, 18 años y que te manden la verga después de 18 años. Está cabrón. Sí. Y no, todavía por una Claudia. Por una Claudia, güey. Por una Claudia. De que, ay, fíjate que todo este tiempo he sido hétero, bro. No. Y luego, una Claudia. ¡Bien atacado, güey! Es que yo la sí. La historia de mi vida. Yo odio, bueno, no las odio, me caen muy bien, pero yo tengo ahí una idea con las Claudias. Las Claudias para mí son las Karen mexicanas. O sea, todas son de guerra. Sí. Todos son de guerra. Y 0 a 100. Sí, güey. Yo conozco 100. Una clase que acaba de denunciar. De 0 a 100, 12. Porque eres el familiar, güey. Pero justo termina con el corazón roto de Brad. Sí.
Y se sale del partido, dice, ya no pertenezco a esta casa ya no es mía. Sacó su changarro, sacó sus cosas. ¿Sabes qué más hizo? ¿Qué? Se pintó el cabello. Y se esmizó. No mames. Y hizo otro live. Donde cerró ciclos. Sí, no, no. Se fue a perder sola. ¿A dónde cayó? No, y hizo un live arreglado, a más no poder, a decir. Tuneado ya. Amigos, vénganse conmigo fuera de Morena. Y muchos lo siguieron, y muchos lo siguieron. Justo es un problema interno donde los números bajaron, porque cuando alguien se sale con mucho apoyo dentro de la institución, pues. Sí, por ejemplo, todo, si ¿no? sacamos a Daniel ahorita, como que bajarían, yo creo. ¿A quién, perdón? ¡Ah, shot, mamá! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Me la voy a acabar! ¡Deja de decir eso! Es que no son las presentes. Es que eso es tipo. ¡Ay, fuck! ¡Mindfulness! Eso no fue muy Daniel Rojas de tu parte, señor Daniel Rojas. Pocas cosas que hace Daniel Rojas son Daniel Rojas de su parte. Bueno, entonces, es que ya me tiene un trip bien filosófico. Sí, ¿verdad? Es bien complicada, güey. Sí. Si no puedo decir Daniel Rojas, no, pues, a mí nadie me da que voy a comprender el espectro. Es que si no, yo digo la República de Daniel Rojas. Ya estoy preguntando mi existencia, yo también como Daniel sí, Rojas LGBT. ¿Te importa? Bienvenido a Daniel. Realmente soy Daniel Rojas. El Daniel Rojas verso, sí. Jera, ¿te podría decir algo? Daniel. ¿Cómo que Jera? ¡Ah! Cámara, lo voy a hacer con mucha alegría. Cámara. Pero. Lo voy a volver a repetir. Yeah. Si yo tuviera, yo creo que si yo fuera gay, sí me parecería mucho a ti. Sí veo mucho en mí de ti. Gracias. Totalmente, estaría todo tatuado. Creo. Sí, creo que sí. Lo tomaré como un cumplido. Otro tipo de gay. Claro, o sea, ¿cómo no veo el parecido en todo? Lo prieto. Todo. todo. Es que así me siento. Lo prieto si porque. Gay, así me siento, no sé tú. Creo. Bueno, volviendo al tema político. Sí, por favor, cae en este bro, o sea. Después de esta ruptura dentro del partido Morena, tenemos otra noticia, donde la coalición de la oposición. La coalición de la oposición. Eligió también a su representante para las elecciones presidenciales. ¿Y quién era Daniel Rojas? Es Daniel Rojas, pero su seudónimo es Xochitl Gálvez. Mejor conocido como Xochitl Gálvez. Gálvez. El actor que interpreta a Daniel Rojas. Es Xochitl Gálvez. Que justo también dentro de la oposición hubo ciertos problemas en la elección de Xochitl Gálvez. Donde la más importante fue la decisión de otra candidata, creo, si no me equivoco, del PRD, donde las dos se pusieron de acuerdo porque eran las únicas dos que quedaban. Y eran besties. Fíjate que no se llevaban tan chido hasta que ya Gálvez le dijo, ven, nos arreglamos después. Ay, ¿en qué momento equipo leyó eso? Si estamos regrabando. Está improvisando, bro, agarra el rollo. Ah, sí, Daniel Rojas, no me podía esperar menos que me arreglase usted. O sea, vela, dale. Y justo le dijo, después nos ponemos de acuerdo, si gano, pues justo estas promesas que son muy, muy, muy dadas en la política. Pero pregúntale a Marcelo Ebrard cómo acaban esas. Después, ahora sí que hicieron taquitos de cebrada. Sí, wow. Y justo, entonces. Estoy muy pendejo, la neta. Simón, justo, hay que notar eso. De aquí como la línea 12, o sea. Y justo, México está perfilado para tener a su primera presidenta mujer. ¡Eso! Si no me equivoco. Tampoco no seas falso. Ah. Si no me equivoco. Tampoco se trata de mentir por interrumpir a Daniel Rojas. Seríamos el segundo país latinoamericano en tener una presidenta. ¿Cuál es el primero, Daniel Rojas? No sé. Si le preguntamos a Daniel Rojas, mejor conocido como Internet, deberíamos saber. Se supone que creo que es la República de Daniel Rojas, también llamada como Brasil. Pues. La red Daniel Rojas de Internet. La Brasil Rojas futbolera. Okay, es que ahora sí tengo mucho. Digo, Daniel Rojas futbolera. Sí, hay que incluirlo porque creo que somos el segundo. Híjole, creo que es Argentina. Latinoamericanos. ¡So grande, Argentina! ¡So grande! 13 mujeres que hacían presidentas en Latinoamérica. ¡Ah, soy un pendejo! Evidencia. Hace mucho. O sea, okay. ¿Qué han sido? Concéntrate. Pues exacto, dije que iba a ser la segunda. ¿Somos el 14? No mames, sí, o sea, en Perú en el 2022. Información de calidad para esta audiencia. Honduras 2022. Cualquier cosa, culpen a Daniel. Quiero mencionar a la cámara y Bolivia. Decir que no hice de menos su trabajo, solo soy un ignorante. Solo soy hombre. Y estoy acostumbrado. Porque puedo. Nadie me lo ha prohibido jamás. No, y seamos honestos, me creyeron. Esos también están ustedes. Ahora sí. No. No te puedes echar al público encima, bro. No se te habían dicho. No, y en los primeros 5 minutos. No, ya con ese comentario dudo que se echa alguien encima. Aparte de esto es informativo, entonces. Ajá, o sea, si están viendo esto para genuinamente informarse. ¡No! Bienvenidos a Barriendo la Semana, desinformando como todas las semanas. ¿Vamos a cambiar el Daniel Rojas y
Daniel Rojas. Espera, espera, déjate doy la entrada. 3, 2, 2. Cuando quieras, ¿eh? Bienvenidos a Barriendo la Semana, desinformando como cada semana con Daniel Rojas, Daniel Rojas, Daniel Rojas y su servidor, Daniel Rojas. Bienvenidos, Ana. Este es su programa. ¿Se acuerdan cuando le dije que mi ego estaba así? Ya bajó, güey. Ya bajó, güey. Oigan, ¿se acuerdan cuando así que era divertido hacer Daniel Rojas? Ya no está gracioso. Cuando eras único y... Pero justo... Único ya no me da tanta risa. Presidenta mujer. Esto... ¿Por qué votarías, Kera? Yo no sé, digo, ya después de que dije que todas las Claudias del mundo no me caen muy bien. Entonces, tal vez por Xochitl. Me gusta el color rosa. Entonces Xochitl venía el color rosa, ¿no? ¿A quién no le gusta el color rosa? Genuinamente. Sí. Un poco a mí, la acá no. El décimo de los 9 dentistas que no recomienda pasta de dientes. Está de la verga, bro. La neta, bro. Está de la verga, güey. Está sobrevalorado, güey. Entonces seguimos a la siguiente noticia con... Por favor. Daniel Rojas, interpretada por Clarice Ramos. Aquí se presenta Daniel Rojas, interpretada por Clarice Ramos. Bienvenidos. Yo les quiero platicar de esta celebridad de internet conocida como... Wendy Guevara, que acaba de sacar su nuevo sencillo. Le ponen más aplausos. ¡Pasa, aquí es The Cops! ¡Ah, me toque la mano! ¡The Cops! Hey, como en Cannes, ya son 15 minutos de aplauso, ¿no? Como en Cannes. Te fijaste, empecé a hablar y dijo, tengo que ser el centro de atención. ¿Tengo que interrumpir a una mujer? Muy Daniel Rojas. De tu... Muy Daniel Rojas. Ya hemos quedado que tardan mucho, el punto. Sí, sí, claro. Wendy Guevara acaba de sacar su nuevo sencillo llamado Resulta y Resalta con Wendy Guevara. Que es básicamente como se llamaba Fit Wendy Guevara en MP3, ¿sí? Como cuando descargas archivos piratas. Aries, güey. Felicidades, descargaste. Era porno. ¿Pero puro audio? Bueno. Hay gente que es ciega. Hay gente que es ciega. Viendo los ciegos, Daniel. Si te suena esto, si yo fuera ciego, la mejor calidad de porno sería que alguien te escribiera bien. ¿Quién te paga? Como es un audiolibro. ¿Eh? Un audiolibro. De hecho, es el porno de mujeres, ¿no? Yo pensé que era. ¡Dígame que no! Sin duda, bro. Wattpad, ¿por qué creen que existe? ¿Qué creen que es Wattpad? ¿Cómo sabes de Wattpad? ¿Que no? Me traste mi fanfic de Gulliver. Es que hay... ¿No es Wattpad? ¿Qué? ¿Es Wattpad? ¡Sí! ¡Dejo, güey, amo! ¡Ya, déjenme hablar, chingada madre! ¡Ah, Daniel Rojas! ¿Cuál es el peor enemigo de Daniel Rojas? Daniel Rojas. Sí, no, güey. Viéndote al espejo todos los días. El punto es que Wendy Guevara sacó su nuevo sencillo y está basada el título en una sección que hacía en la Casa de los Famosos, ya que ella levantó Televisa. Claro que sí. Ella fue la que se metió, hizo un chingo de contenido y a pesar de que la quisieron estar, saqué con retos pendejos, con pendejada y media, ahí siguió y ganó y se quedó los 4 millones de pesos. Bueno, 3 millones y medio quitando los impuestos y los 50 pesos que le quitan a Dani en el restaurante hoy. Chiste interno. En la sección era algo así de que Wendy, según tomaba encuestas, ¿no?, en el público, y ella decía: Sergio Mayer, ¿qué se siente andar con la exnovia de Luis Miguel? Nada más para cargarte de la fama de Luis Miguel. Y Sergio Mayer diciendo: ¿quién está hablando de Luis Miguel? Escuché. No, hablen de Luis Miguel, él es mi mejor amigo. ¿Saben? Eran ese tipo de contenidos tan de calidad que nos maman aquí en México. Claro. Y Wendy, pues claro, siendo la protagonista, güey, no podía parar ahí. Eres la protagonista de la Casa de los Famosos, eres la protagonista de Las Perdidas. Claro que sigues. Sacó su canción, va a sacar un reality show. Y obviamente, si hay algo que existe en la comunidad trans, es este vínculo que se crea entre las mujeres, que es estar jalando a sus compañeras. Así que, así como ella fue la perdida, se trajo a todas las perdidas a participar. Así como les está dando una chance en un campo laboral en el que no sea denigrante para ellas. Ajá. Lo cual es... Yo tengo... ¿Cómo sería una conversación entre Wendy Guevara y Kenia Cuevas? Que vi que dijiste entre Wendy Guevara y Kenia y no entre Wendy y Daniel Rojas, porque me preocupé. ¿Quién es Daniel Rojas? ¡No, no sé! ¿Qué ibas a querer? ¿Cuál de todos? Yo soy el verdadero Daniel Rojas. ¿Soy gay? ¿O arquitecto? ¿O mujer? Güey, es que real. ¿O bestia? Es que, bro, tú puedes ser lo que quieras ser, bro. La verdad, si les soy honesto, yo creo que el mejor video que he visto de Wendy Guevara es su amiga diciendo que ya no es perdida y que ya fue es un nombre por sí sola, y que ha impresionado. La neta, se sintió muy bonito ver ese pedo. Ahora, vivió una vida culera. O sea, seamos honestos, a pesar de que nos tenga risas y risas, es señal de que de un México, de una sociedad que permite ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, volviendo al chiste, qué cagado, si es... ¿Qué mal pedo? Uh-huh. ¿Qué mal pedo? ¿Qué chido? Justo la meritocracia que siempre nos falla hoy dio un buen golpe.
voy a rematar diciendo que no vi La Casa de los Famosos, perdón. Salte. La neta es que no la vi. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los del mierda? Yo tampoco la vi. Bueno, lo de TikTok. Sí, claro. Pues eso es verlo, eso es verlo. Yo así la vi. Ah, entonces la vi completa. ¡Ah, huevo! Porque lo relevante era Wendy, güey. Sí. Porque Wendy logró ser la protagonista. ¿Verdad que la verga el trabajo de miles de personas? ¿Trabajo? Güey, ¿eso es trabajo, güey? ¿Esto es trabajo? ¿O no es trabajo? ¿O no es trabajo, perro? Dilo, dilo, Daniel. Oigan, y sí, qué ironía que después de La Casa de los Famosos, VIX ya es una aplicación perdida. Sí, porque después de yo ya no yo me voy. Es el mejor que traía. No, qué chido, y la neta, Wendy viene justamente de Chihuahua, vayan a ver el Teatro de los Héroes. Máximo respeto, la neta es que máximo respeto a... No, genuinamente Wendy tiene algo que a muchos comediantes nos encantaría tener, güey, sí, que es la capacidad de transmitir todo, 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 de que en cuanto te paras en el escenario que todo el mundo se queda así, dime, aunque sea la cosa más vulgar, más asquerosa, Wendy en una parte voten de... por Daniel Rojas. No, déjame en ¿cómo se llama? En personalidad. No, es que sin duda, ella tiene un chingo de personalidad y tan así que siempre rompe tabús de una manera tan directa y nadie es capaz de decirle, güey, no, no digas eso. Habló de el abuso sexual que sufrió de niña, habló de cómo es limpiarse el... las entrañas. El sin respeto. El cómo no, el sin esquina. el sin respeto. Ese puede el ser sin esquinas para antes de sin respeto. Sí, ah, sí, como. Sí, sí, sí. Hablo con un hombre conocido. Sin más que agregar. Y yo dije, ¿dónde estarán esas manos? No lo sé. No quiero ver. ¿Dónde aquí salen estos datos? Es una vicaria. ¿De qué parte de tu culo sacaste esa información? De la experiencia. No es jabón, es no es agua, es lubricante. Perdón. Ay, qué bueno. Ningún hombre usa lubricante. Gracias. Huele a cereza. A ver. Y cigarro. Ay, a ver. Es mi culpa, perdón. Muy Daniel Rojas. ¿Qué? ¿Mi novio? Muy Daniel Rojas de mi parte. Ay, todavía me huele. Sí, es que ese chiste no puede entrar sin lubricación. No, para nada. Sí, no entra fácil. El punto es que sí, no verdaderamente estoy muy contenta y creo que aquí podemos concordar todos porque no les voy a preguntar. Que Wendy Guevara ha alcanzado un punto en que todos quisiéramos estar, de que simplemente por ser tú traes a un peruano babeándote, güey, persiguiéndote por toda la pinche casi tú ni tus luces, güey. Tienes un reality show en puerta, tienes una canción ya subida, tienes una comunidad muy fuerte que siempre te va a apoyar, güey. O sea, sí va a haber personas que le vayan a poner de que, ay, no quieres tener hipo, pues cuélgate y se te quita. O sea, siempre va a haber ese tipo de personas. Sí, ¿no? Haters, ¿no? Sí, pues. Haters. O comediantes con humor muy oscuro, bro. Dilo. ¿Les gusta el humor negro, bro? No, no, o te la acabas o dices el nombre. ¿Qué opinan del humor negro? Ya te metiste en cabeza, don Sebas. ¡Ay, me quedé! No, no, el responsabilidad punto por las acciones. Yo no conozco esa. El punto es que estuvo muy chingón que ella, a pesar de que había un exdiputado en el show, que estaba el hijo de Niurka, un Nepo Baby con todas sus letras, que estaba un Barbie, güey, la... ¿Cómo se llama? ¿Boxeador? ¿El narco? Ex. Eso está en otro reality show. Excelsa. Ah, okay. De la familia Peluche. Ay, Excelsa. Sí, güey. Es denigrante, o sea, en vez de decirle su nombre. Es que no recuerdo cómo se llama. ¿Bárbara qué? Bárbara de aquí. ¡Ay! ¡Daniel Rojas! ¿No era Daniel Rojas? ¿Quién? ¿Daniel Rojas qué? Entonces, sí, verdaderamente es un gusto vivir en la generación en la que Wendy Guevara. Joder es cine. ¿Joder? Joder es cine. Y si les suelen esto, ya. En toda honestidad. A ver, güey. No, última. Cágala, güey. Me mama que este tema lo voy a acabar yo y no una mujer. Sí, no, ya dije, cágala. Porque siempre acaba un hombre primero, ¿no? O sea. En caso de mis Danieles Rojas, sí. De hecho, ya estamos en tiempo. Muy Daniel Rojas, esa es su parte. De hecho, tenía un show de 20 minutos, lo di en 10. ¿Cómo ven? ¿Tanto, güey? Que se rieron muy rico. ¿Cómo hay? Soy. Bueno, justo qué chido que podamos dejar de ver barreras o diferencias. Porque justo lo que hace. Es que hay gente que da el show en menos de 10 minutos, güey. Seamos honestos, güey. Sí, no, es muy real. De hecho, no, ni es un problema. Sí, es y no lo catalogues nunca como un problema. ¿Ok? Yo sí, mí, para mí, esto lo voy a ver yo en mi casa así a las 10 de la noche. Eso, Daniel, bien chido. Eso, Daniel Rojas. No, mami. Eres increíble, Daniel Rojas. Lo vamos a escribir en el espejo. Todo el que todos nos podemos identificar con Wendy significa que todos vivimos una experiencia humana. Y qué chido tener la habilidad de comunicarlo, de tener la habilidad de escucharlo y que ya se nos permite conectarnos con esto que es ser humano y que todos vivimos y que todos sentimos y que todos
todos somos lo mismo nomás. Y que todos somos Daniel Rojas. Gracias por parafrasear lo que acabo de decir, bro. ¡No me creas! La agregué tantito. El mansplaining. No, es que... No, lo que quisiste decir es que qué bueno que hiciste. Lo que realmente quería decir la intérprete de Daniel Rojas. Sean humanos. Sean humanos, chavos. No les queda de otra, no mames. No, sí. Porque hay monstruos que se disfrazan de humanos. Y eso lo dijo... ¡Oh! Me cerró los hijos de pendejo. No me voy a acordar del autor. Sigan con su pedo. American Horror Story. Güey, me lo imaginé, no me iba acá. Espérate. Me puedo acordar de la escena de. Ya, no me hagas en los ojos. Claudia, sí. Claudia Sheinbaum. Hay monstruos que se Donald Trump. Y sí, que. Mamo, una disculpa. Una disculpa. No, no, nunca se pide. Estamos escupiendo, güey, no seas todo. No, ya voy, ya. No, güey, ¿qué te pasa? Daniel Rojas. Daniel Rojas. Permíteme. Más bien hay muchos Daniel Rojas. Así son mis meditaciones. Así es como vivir en mi cabeza. Sí, así, neta, Daniel, es lo que vamos a hacer, Daniel. Tú haciendo tu rutina, güey. Así me río. Así. Te mamá, te Daniel Rojas. La neta, bro, no es por ser Daniel Rojas, pero estuvo bien verga tu rutina, güey. No lo digo yo, Daniel Rojas. Pero si hubiera un jurado de Daniel Rojas, creo que todos concordaríamos. Oye, encontré. ¿A la perdida? Wow. No. Encontré algo así como lo que acabas de decir, pero es un artículo de mucho cuidado con tus hijos. Hay monstruos disfrazados de personas. Y ahora de abuso sexual, ¿quieres que te lo lea? Pues tiene que ver. O sea, seamos honestos. Sí, o sea, tiene que ver, pero. No, si quieres mandamos a la radio el programa, güey. Sí, hay que hablar de otra cosa. Hay que hablar de mi terapia. El punto. ¿Con el punto? ¿Sigues tú, güey? Yo, presento es que al siguiente comediante presentando la siguiente noticia en este podcast que existe. Que se llama. También tengo que voltear. Porque, llamado. Sí. No, no tienes que voltear. Daniel solo. Rojas. Eso solo va a ser los Daniel Rojas. ¡Quiero ver! Hola, soy Daniel Rojas, espectáculos. No le aplaude a Jace, perdón. Más aplausos que en el Open City, también me pasó. Totalmente, güey. Sí. Oigan, no, pues yo soy Dani Rojas Espectáculos, así que, te cuento, Dani. ¿Con qué Olvera? Te cuento, Dani, que Anahí fue golpeada con un objeto arrojado durante un concierto de RBD. ¿Fue golpeada por algo? No, sí, la aventaron algo. No, ¿cuál? ¡Ey! ¡La fama! Eso ofende a mis rodillas mucho. ¿No han visto al TikTok famoso de Vaselina haciendo pomada? No. De que, o sea, Vaselina es justamente este musical que lleva años produciéndose y años haciéndose. Pues, ajá. Ah, ¿no es el producto, bro? ¿Eh? Entonces, buena aportación, Daniel. La verdad. Un chiste digno de Daniel Rojas. Digo, o sea, es un callback también. O sea, hablamos del lubricante. Aprovechando la llamada. Ese callback más forzado que qué. Déjale en paz. Entonces, justo este. No entenderías, bro. Soy Daniel Rojas. ¿Cómo vas? Tomé un curso. Fui al Woco una vez. Que próximamente no. ¿Fuiste al Woco una vez? Me mié. Me mié. Maldigo el día que me saqué la experiencia, güey. O sea, no paro de chupar verga, güey. Bueno, de... corten ese pedazo, güey. No paro de chupar verga, Daniel Rojas. Volteo a mi derecha, una verga. Volteo a mi izquierda, una verga. ¿Sabes qué pasa cuando volteo arriba, güey? Una verga. La verga de Dios. ¡Ah! Uy. Es como un cuarto oscuro. ¿Dónde está? ¿En el guapo hay cuarto oscuro? Y fue toda la misma verga, nomás que yo me volteaba, ¿no? Sí, te daba vuelta nada más. Te dormitaba. Te slapeaba así. Bueno, ¡ah! Lo que tengo que hacer para presentarme en el guapo. Con razón, un desigual. Con razón, amor. Bueno. Entonces, ustedes vemos como el grupo de Vaselina, después de 50 años presentando el mismo show, no ahorraron para su retiro. Entonces, soy Vaselina. Güey, real, si tienen, en el video se ve cómo se ayudan entre ellos para levantarse, güey, porque en el musical se tienen que agachar, tienen que mover, y se ve como se dan la mano, o sea, no sé si puede, dame la mano, y luego es de que, suelta, güey, levántate, ahora levántame a mí. Entonces, de que, y luego, son como los Ice Climbers, ¿no? De este videojuego. Pero con Anahí y Roberta, ¿cómo se llame? Entonces, ¿cómo se llame? También es nostalgia. Que RBD está como en su pase de, ok, ya es nostalgia. Ya no somos la onda. No. Ya somos nostalgia.
Ay, yo sí fui a verlos. No, que está chido. ¿Pero cuántos años tienes, yo, Daniel Rojas? Tengo 36, o Daniel Rojas, de los 80. ¿De 36 años? El de los 80. Pues se vale, güey. Sí. Oye, yo consumo cosas por nostalgia y tengo, ¿qué? ¿22 años? No sabes nada de la pinche vida, güey. Chamaco miedo. Acá. Sí. ¡Guau! Oigan, pues levantaron una pulsera. Levantaron una pulsera. No, para ser. ¿Pero qué tipo de pulsera? Ah, yo no sé. Porque en la noticia decía que una pulsera de plástico, pero fuentes me informan. Bueno, yo estaba ahí. También estaba. Bueno, yo soy Anaí. Anaí Rojas. ¡Que viva la comedia! La hermana famosa de Dani Rojas. Y dicen que la comida es fácil. De mí no vas a andar hablando. Pues haz de cuenta que cuando llegabas te daban tu pulserita. Ajá. Así. Y ya en el escenario había una maquinita, no sé, supongo que era una maquinita, que te coordinaba los colores de la pulserita con todo lo demás. ¡Producción! Mucha producción. Ah, wow. Muchísima producción. Entonces, como era una pulsera regalada, y te la apretaba el de seguridad, yo supongo. Que el de seguridad dijo, ¿sabes qué? Reacas, porque me la puso muy apretada. Así más. No, pero, y claramente les estaba viendo, verga, todo lo que está diciendo. ¡No, negra! ¡Está está contando un concierto de unos viejitos que ni conozco, güey! ¡RBD! O sea, RBD y Los Ángeles Negros, para mí me da igual. ¡Ya! ¡Pero no! A ver. ¡Pues ya queda, verga! Es que me derrubo mucho que Dani. O sea, es un brindis. Dicen que en el brindis tienes que poner, o sea, te lo tienes que tomar en corto y luego dejarlo otra vez. Sí, dicen que es 7 años de mal sexo, dice. Exacto. Y yo, 22, 7 años de... ¿Qué son 7 más? 22 con 9 meses. Ya me preocupé por la integridad de mi amigo Daniel, o sea... El mejor palo fue cuando me concibieron. Y me tuvo tan chido porque nací yo. Tómale. Ay, no. Me encanta el rostro de Daniel Rojas. ¿RBJU? Ah, RBJU. Simón, sí, a ver, recapitulemos porque esta madre valió verga. RBJU. Sí, pulseritas de colores, el estadio se inundaba con los mismos colores, bien bonito al principio porque era blanco, rojo, blanco, rojo. O sea, blanco, nunca rojo. Había inclusivo. No, sí, también había de colorcitos, ¿no? La parte inclusiva, o sea, es cuando... ¿Blancos y comunistas o cómo? Sí, sí, porque pues... ¿Blancos y rednecks o cómo? Güey, pues que era antes, o sea, números blancos y números rojos. Pues que era el paso, son puros rednecks. Ay, perdón, amigos del paso. Pero no, sí, muy inclusivo. Cristian Chávez, ahí no salió con... Ahorita andan con su controversia, el traje de charro. Ahí no salió, en el paso no salió con el traje de ¿Pero charro. ¿Pero cuál controversia? Que trae un traje de charro rosa y luego sale con tenis. ¿Alejandro Fernández? No, Cristian Chávez. No, ese era una botella en el culo. El charro, yo creo que todo junto. Todo junto. Güey, es que... Lana también, es que sí vio un vato con un traje rosa y pensé que era Alejandro Fernández. Dije, güey, desde que se murió su papá anda desatado este cabrón, o sea. ¡Qué joven soy Alejandro Fernández! ¡Sí, así yo! ¡Ay! ¡Rejuveneció nomás de enamorar homofóbico! Vaselina, tomen nota, no mames. No, y es que yo estoy un poco enamorada de Alejandro Fernández, no lo voy a mentir. Yo también. Pero es más de tu rango, güey. Pues. Alejandro podría ser mi papá y sería gay. Bueno, pues sí, no hay tanto. El que sea, sí, también tu papá, aunque no sea gay. ¡Ah! Lo he visto en el barrio, sí, señor. Pero bueno. ¿Puedo contar una anécdota? A ver. Es que justo... Yo una vez en una fiesta me metí una botella de vidrio. ¿Por qué le das permiso tú? Porque soy hombre. Me volteó. ¿Qué decías, Daniel Rojas? Justo en una cantina en el centro muy famosa llamada... No, no hay anuncios aquí, paguen. No, sí. ¡Paguen! ¡Paguen! Hermano. ¿Cuántas personas nos vamos a pasar? ¡Ay, no! Daniel Rojas asaltante. Daniel Rojas, ahí el asunto Daniel Rojas. Bueno, entonces, Daniel Rojas se presentó en un bar. ¡Ay, yo estaba ahí! ¡Ay, sí! ¡Yo también! ¡Horrible! ¡Güey, me perdí el llamado a Daniel Rojas! ¡Pendeje! Justo, había una... Nos estábamos grabando un show. A mí me fue mal. O sea, yo percibí... Una animadversión entre la gente. Entonces, ¿estás hablando de un open mic organizado? No, no, o sea, fue un show gratis, o sea, no se perdió mucho. Fuimos por tablas. Sí, fuimos por tablas. Y había, okay. Nos estamos grabando porque justamente te grabas para analizarte después. Y se veía una mesa de tres señoras. Y una señora se ve enojada y me voltea a ver de que estoy grabando a Dino Meni. Un saludo a Dino Meni. Ese güey sí es famoso, porque vea. Dino Meni. Y estoy grabando a Dino Meni y la señora me dice, ven. Yo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Sabes que hay personas que no queremos que sepan que estamos aquí? Por favor, ¿podrías borrar tu video? Yo, señora, tengo 3 followers en Instagram. ¿Pero en qué lugar era? En la cantina de Don Arturo, por
calles. Por calles. Por calles en alguna ciudad del país. Del centro, de Chihuahua, Chihuahua. Y justo se me hizo bien raro de que, güey, qué pedo que no quisieras el esconderte a través de los videos. Y me recordó a Alejandro Fernández, por eso llegamos a este pedo. Ah, con razón, güey, yo sí. ¿Trae una botella en medio? No me grabe, joven. Es que el Passion Pocket ya se destapó este programa. Estamos bien. Siempre hemos sido queers. Güey, sí. Deja tú, no tengo mi cosaco, pero la cerveza está haciendo lo suyo. Y no me lo ha acabado. Patrocínanos Que saco. Vaselina. Ah, es verdad, Simón. Sí, pene. ¿Qué? Mariachi Rosa con tenis. La comunidad de los Simón, Pena Baby. Me pongo en Wendy Guevara. Wendy Guevara. Ya todo junto, no es. Güey, qué bonita semana. La verdad es que sí, güey. Qué buena semana. Que viva México la verga, o sea. Así se empieza septiembre. Por favor, gente. ¿Dónde cuando haga salud? Pues bueno, pues no, nomás aquí le pegaron a Anaí. Pero no se sabe qué le lanzaron. Una pulsera. Dice que una pulsera. La nota dice que una pulsera. Yo supongo que es la pulsera esta que te regalaban con los foquitos. Ah, porque estaba pesadita. Ajá, estaba pesadita de parte de los de seguridad. Así que, reacas, ¿no? Que te dejan la mano toda morada. O sea, ¿no te quedas sin la pulsera? Sí, sí, te la dan, te la quedas. Tiene pilas, ya se la acabaron, ya me las comí. Yo te las comí, güey. No sé, creas, ¿no? Y pues nada, de que se la aventaron, yo creo que fue pura envidia porque la morra está flaquísima. Yo se lo hubiera aventado, pero pues también mi boleto estaba ahí en Gallopa, no hubiera alcanzado. Oigan, los de RBD son los que tuvieron la nueva serie de Netflix con la hija de Omar Chaparro. Esos eran los tiene hija, ¿no? Los nuevos RBD, sí, ¿no? O sea, el reboot, ¿no? Sí, pero es como, no es reboot, es... ¿En mexicano cómo sería? Como... No, es secuela. Un refrito. Un recalentado, güey. Vamos a tener un nombre de cultura. Oye, disculpe, RBD es... Yo soy RBD. Sí, güey. Porque no sé. Dios santo, güey. Debe ser una sorpresa gigante. No, y son los mismos. O sea, es una secuela. Daniel Rojas. Daniel Rojas anoréxico. Daniel Rojas karateca. Daniel Rojas mareado por una pulsera en un concierto. Algo que le pasaría. Totalmente. Daniel Rojas, sí. No, pero entonces hay un secuela de Netflix. Vayan a verla, está chévere. Disfruta bastante. Ya estoy viendo One Piece. No te veo. Cancelada. Está chida. El live action con Iñaki Godoy está buenísimo. Está chingón. Ya se murió la reina Isabel y no se ha puesto bueno One Piece. Ese chiste no va aquí, bro. Híjole, es que... La neta, si te voy a pedir que te salgas de mi podcast. O sea, no sabe qué decir porque sabe que es cierto, pero a la vez quiere defenderlo con ciertos argumentos de One Piece. Es que me enojó a persona. Ese fue el ataque personal. No fue hacia mi inteligencia, fue hacia mi persona. Fue hacia mi felicidad. No, yo disfruto mucho One Piece, la neta. Güey, ¿la nueva la estás viendo? Todavía no la veo, me han dado muy buena recomendación. Güey, Iñaki, chulísimo. No sé Iñaki, si estás viendo eso, te amo. Nunca te... No, luego subí un TikTok, el hijo de su perra madre. Así que, no, cuando yo hablo en español. Lo empiezo a hablar en español. Hablo mucho más grave. ¡Es mexicano! Dios mío, no sé nada de One Piece. Que de hecho debería ser brasileño, pero ¿para qué nos ponemos? ¡Cállate el hocico, no importa! Es que es... El mexicano nace donde se le da la chingada gana, cabrón. ¿Cómo ves? No, sí. A ver, bueno. ¿Quién había dicho eso? ¿De dónde no había de...? Chabela. Vamos a meter en el estreno de One Piece. Güey, imagina a Chabela así de que... ¡Estoy usando mi frase por un anime! ¡Ah! ¡Un FIFA! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estoy saliendo en un podcast, maldita sea! ¡La Chihuahua! Pues, voy a dar contexto porque ya se metió como noticia. ¡Maldita sea, Daniel Rojas! Sí, a ver, contexto. One Piece es una serie que empezó en un manga japonés donde pues tiene como que 1,352 capítulos. Años de que salió. Tiene como 1,120 capítulos y ya tiene una adaptación en Netflix donde todos los fans estamos preocupados. Porque una, son poderes muy raros, o sea, es un vato de goma, hay un vato que se desafa y no de acá, sino físicamente. Pero qué conveniente. Sí, no, qué conveniente. No, tal cual es de que, me quieren cortar, yo me puedo cortar. No, está bien padre. Terminamos. Híjole, güey, este que estoy bien negro y lo iba a comparar me zafa esta relación. Adelante, una disculpa, ahí se fue mi cerebro. Estaba buscando el chiste. Pero lo vas a decir, no, pues. Pero justo ahorita tienen su adaptación a live action. Donde... Ah, sea el chiste negro. 1,023 capítulos. ¿Mil cuál? 1,023. ¿Lo dices porque es adaptación de Netflix? ¿Qué? Sale muy vergas y toda la comunidad está muy feliz con el resultado. Yo no soy fan, yo no era fan de One Piece hasta que vi que existía Iñaki Godoy. No me acuerdo cómo se llama la que hace a Nami, se llama. Qué bien que lo mencionas porque se llama Daniel Rojas. ¿Cómo se llama? ¿Daniel Rojas? ¿Daniel Rojas? ¿Daniel Rojas? Por... aquí la sigo en Instagram, si me das 10 segundos. Uno, dos... 3, has durado pelada, 4, pelada, 5, 6,
Y si está, yo desconozco mucho de One Piece. Si están metiendo todo este rollo de la inclusión, de que Netflix, ya saben, ¿no? Está, pues, sí. Mira, yo sí he visto está. Seis capítulos, deja tú, güey, lo estoy viendo con mi hermanita, y mi hermanita tiene hiperfijaciones, ¿no? Es de que si estoy haciendo esto, lo puedo hacer por 24 horas sin parar, puedo prescindir de dormir, de comer. Me culpo, yo también hago eso, pero... Yo lo obligué a eso. Así es mi tío, pero con el alcohol. Yo creo que es autista. O alcohólico. Obladí, oblada. Total, que mi hermana le digo, güey, ya llevamos como 6 horas viendo esto, podemos... Porque cada capítulo dura 50 minutos. Chao. Y le digo, ¿podemos ver otra cosa? Y ella... ¡Harta, güey! O sea, yo le estoy haciendo el favor a ella de acompañarla a ver la puta serie. Y está harta ella de mí. Harta de ti, sí. No es la primera, güey, ni la última en mi casa. Si no vas a aportar a la... Art Attack. Es amigo, yo no tengo que participar. Bueno, pues es que mi mente me dice, ya está pendejada. Yo no vivo en Peace, yo no vivo en Peace, tengo que participar. Estamos vergas, estamos vergas. Sí, está muy padre. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? ¿Quién sigue? ¿Qué anime sigue? Pues nada, es la Anaí se le golpea de su concierto y pues sí, pues por flaca. Yo también le aventaría algo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por cuánto dinero recibirás un chingazo? Porque por concierto, ¿cuántos habrán llevado? Depende de quién me mete el chingazo. ¿Sí? Si tú me dieras un chingazo. ¿Por qué nos llevamos a eso? ¡Gratis! No, de hecho... Sería autolesión, porque Dani Rojas... ¡Ay, no mames! ¡Verga, güey! Bueno, quiérete. ¡Güey! ¿Qué? No te quedes más tu rara, Dani. Daniel Rojas captó demasiado bien la instrucción. Definitivamente. He understood the assignment. ¡Yay! Para los que no saben inglés. También habla inglés. ¿Alguien entendió qué pedo? Captó la tarea. Le sabe. Justo ganó un chico de feria, ¿no? O sea... Hermana, un ojo morado por... ¿Qué será? Un... ¿Y quién te dice? ¿Cuántas personas cabe? ¿Un millón? ¿Te late? ¿De cuántos? ¿Cuánto costó el boleto? Vamos a ser mates rápidos. Ingeniero, ya. ¿En qué estadio no fue? No lo sé, pregúntenle al Sugar. ¿En qué estadio fue? En El Paso. Okay, ¿cómo se llama? En el de UTEP. En The Pass. El de la Universidad. En los Minders. Ajá. Ok. Sí, bueno, está aquí. ¿Cuántos? Y tú investigame el boletaje. No. ¿Cuánto? Pues no... 51,000 personas. Ok, 51,000 personas. ¿Este? Sí, ponle que en promedio 500. ¿$500 dólares? En promedio. ¿500? No, 500, ¿cómo 500 dólares? No, 500 $20, pesos. No, no mucho. En okay, promedio, no, no creo. Yo digo que en promedio 30, 500 porque 500, los de enfrente estaban. ¿Por qué te apagas? No voy muy claro el concepto. Por 500. Ya estamos hablando de anime. Estamos producción. Hablando de 25 millones. Ya me aburrí a la verga. Dije, está bien, plomo su pinche programa. Estamos, no me ven. Hermano, estamos a punto de sacar cuánto ganaron. 25. Pero tienes que restarle los impuestos y luego el venue y luego lo que te quita. Le voy a quitar un tercio. Le voy a quitar un tercio. Estamos todos de acuerdo. Y luego la bocina, porque no es como un. Quita el 35. Ahora 35. Ok, 35. 17 millones. Pero entre toda la banda, ¿cuánto son de 5. Más lo que salió de la ambulancia por el vergazo del pulseras. Entre 5. Ah, sí. Y es más, vamos a poner entre 6 porque le vamos a ganar al manager. Chinga su madre. 3 millones. 3 millones por un chingazo, claro. Cualquier día, dos meses de la casa de los famosos. Pero le han dado más chingazos, o sea, no, muchos gastos en eso, o sea, chingazos. Falta todo el staff, la producción, o sea, faltan chingos cosas, pero le fue bien. Bueno, aunque sea la mitad de esto, métanme tres vergas. Pues es nostalgia. Como diría Alfredo Adame, por 500 dólares te mato un cabrón. No, ¿qué le pasa, Alfredo? Y por $1,000,000, dime a quién se la chupo para acabar rápido. O sea, oye, chale, yo me acuerdo que antes se pedían saludos, ahora. Ahora ya, ya le puedes ofrecer sexo a la. ¡Hola, soy Goku! Y por $1,000,000, acabo bien rápido mientras se la chupo. A ver, la canción de Drake y de Wiki que creada con inteligencia artificial se presentó para consideración de los Grammys. Es una mentada. Wow, no, sí. Una mentada más. El arte es humano, no puedes ponerlo, no lo puedes automatizar. Sí, que es arte, bro. Es arte, bro. Híjole. ¿Ubicas este podcast ya existe, güey? Arte, bro. ¿Ubicas Daniel Rojas, bro? Arte, bro. Va a tener su show el 25 de noviembre. El vamos a tener nuestro show. Qué orgánica mención. Es el Daniel Rojas estereotípico, güey. Por favor, vaya. Renta un dron, estamos en números rojos. De tanta fragmentación. Estamos en números rojos. Ándale, ese sí pegó. Joder, es chiste. Pero fíjate que si estoy en desacuerdo, sí me enojaría, güey. Yo también, ¿En qué? Me enojaría. En justo. Espera, otra vez. La canción de Drake y The Weeknd, creada con inteligencia artificial, presentó para la consideración de los Grammys. O sea, ¿ya se presentó o la consideran? No, le dije, no, se presentó a consideración. Ah. ¿Tú qué opinas de eso? De que mira,
¿qué te parece si le damos un Grammy a esta canción? Que no participó en los artistas, que no lo escribieron los artistas, pero está cantada. No, una mentada de madre. Una mentada de madre. Me está diciendo que mi mejor trabajo es algo que yo no hice, que somos comediantes en México. ¿Has visto Bojack Horseman? Hay un capítulo que trata de eso. De hecho, hay una canción de Taylor Swift que platica. ¿Y por qué no? Saca su nombre de tu boca. ¿Y por qué no alguien dijo, ¿saben qué? Pues si es inteligencia artificial y no tiene derechos reservados, ¿por qué no? Me hago de ahí mi canción y la subo. Sí, dársela a un amateur, a un boy que ya tengas ahí preparado, un batito, que ya tengas así de que el típico vato guapo, el típico Daniel Rojas. El típico Daniel Rojas. Nomás le pones esa cancioncita de que tú le hiciste, güey, tú la cantaste, tú todo. Un Milli Vanilli para las jóvenes generaciones, ¿no? Es que está bien, pero hay un problema. O sea, sí se escucha como Drake y sí se escucha como The Weeknd. Pues claro, con la cantidad de información que tiene sobre Drake y The Weeknd, ¿cómo no hacerlo, hermano? O sea, claro. Verga, güey. O sea, es que cada vez que ellos sacan una rola, cada vez que dan una entrevista, cada vez que dan algo, hay su información para la inteligencia artificial. Claramente. Ahora, ¿cómo proteger? Pregunta seria, ¿cómo protegerías tu integridad a través de la información que ya tienen de nosotros, güey? O sea, Facebook no es gratis, hermanos. ¿Sabías quién es el ¿cómo era el producto, güey? ¿Sabes qué es el verdadero producto? Tu bro. Ah, la experiencia. Sí. Yo también dije, ¡experiencia! El estatus, ¿no? Pero justo es una discusión muy importante de a quién le pertenece, cómo se puede usar. Y la solución que ha tenido un jurado en Estados Unidos es, a nadie, úsela quien quiera. Ajá, sí. ¿No han visto? Ay, a mí me encantaron las el top 3 de canciones creadas con inteligencia artificial de Valentín Elizalde, cantadas por AMLO. ¡No mames! Son buenísimas, sí. Ah, no eran de Valentín Elizalde, así en general canciones. Pero sí viene la de Valentín Elizalde, viene la de Fuentes de Ortiz, como. No, sí, la canta bajo la lluvia de Homero Simpson. No. Ah, esa no la escuché. Arte, bro. Joder, es cine. Eso debería ser. Joder, es música. Ahí sí ya debería ser un premio aparte, ¿no? Mejores canciones creadas con inteligencia artificial. Güey, pero es que, ¿qué mérito te llevas? Pero ¿quién lo recibiría, güey? El que fácil, dijo Mark Zuckerberg. Sencillo. ChatGPT, hazme esto, ¿no? Y ahí Gates, y es la Matrix, ¿no? Como Skynet, güey. A la verga, güey. Siguiente noticia, ¿qué les parece, Daniel? Siguiente noticia, los Black Eyed Peas en Guadalajara cancelan su concierto porque son racistas, ¿no es cierto? Porque cancelan por complicaciones en su logística. Lo hablando de Black Eyed Peas, increíble. ¿Cuál es su rola? Va a empezar, ¿cuál es su rola favorita de los Black Eyed Peas? La que va con. I got the feeling. Sí, justo. La que tienen con alguien más. Ellos están con Shakira, ¿no? Cuando se están con Justin Timberlake, like con Shakira. Me. Sí. Pues con quién no anda, es la pregunta. Con Fergie. Fergie se hizo Daniel famosa. Rojas. ¿Con quién anda? Tú vas a ser la nueva Fergie, Daniel Rojas, ¿sabes? Pero esa está en todos lados. Con todo mundo se presenta. ¿Con quién? ¡Wow! No, y neta, invítenme a lo que sea. Puede ser Hitler. Si hay paga, hay paga. Sin sí, micrófono yo y estoy. ¡Yo te pago, güey! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo barato que vendo mi moral? Yo sí tengo esos 50 pesos, Daniel. No te preocupes. Es que ahorita. No, pues ya les platico. Yo tengo 60. No, sí, ya estamos aquí. No, pues ya que les platica Daniel Rojas. Ya, que Daniel Rojas se lleve la palabra. Bueno, trabajo de mesero y me pagan 200 baros el día. Que arre, o sea, lo demás sale las propas, es buen jale, buena feria. No, pero. Y doble un día. Entonces estamos de acuerdo que matemática básica: 200 baros por dos turnos, 400 baros, ¿no? Pues hoy me pagaron. Hoy me pagaron y me dieron 350 baros. Y yo asumí que era un error. Te está saliendo muy bien la interpretación, lo cual me hace cambiar un chingo bien. Así como, güey, hay que hacer un sketch como cuando doblan la voz de alguien latino y tú estás hablando en inglés, güey, pero en realidad yo estoy haciendo tu voz, güey. Tú ir en inglés y yo doblo tu voz, güey, pero tú estás hablando en inglés. ¿Lo digo en inglés? Ah, Simón, sí, arre. Hay un cliente de abrí el sobre con mi dinero. Entonces, no eran los 200 pesos que me prometían, eran 50 pesos menos. Yo supuse que doblando el día habría más dinero, pero al parecer no. Le dije al dueño, me debe 50 pesos. Entonces, ¿saben lo que me dijeron? El vato me dijo, este pinche cerdo de mierda, racista, que votó por López Obrador, que se hace llamar Daniel Rojas, claro. No está diciendo lo que yo digo en inglés, porque ya le valió madre la traducción. Pero como nadie sabe traducir, ya nadie va a seguir haciéndolo. Entonces, así quedó. No pude haber dicho mejor. ¿En qué momento habló como yucateco? ¡Bomba! ¡Bomba! Nada, debes 50 pesos al moreno, Mae. Mae.
¡Coño! ¡Ay, no! Entonces, cada vez que doblo un turno, la empresa se queda 50 baros. ¡Ay, qué pedo! Me cambia, cada vez que doblo un turno, me cambia el acento. Cada vez que doblo, perdón. ¡Wow! Entonces, ¿hay más que quieren agregar, Daniles? Pues nada, no, o sea, el pasado 15 de junio, la gripación confirmó que cancelaría 6 de sus 10 fechas que tenía para el país, ¿no? Para México, y salió un audio, se filtró un audio de ellos riéndose al respecto. Déjenme, se los presento aquí. Muy, muy lamentable, la verdad, esto que hicimos Black Eyed Peas. ¿Cómo se rinde la desgracia de cancelar sus eventos aquí en la Ciudad de México? Efectivamente, una pesadez. No, 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 o sea, cancelaron fechas. A ver, déjame, déjame. ¿Cómo escuela, Tijuana, Mexicali? Mexicali y Guadalajara. Sí, yo viví en Mexicali, yo tampoco viví en Mexicali. O sea, les doy honesto. Entonces, aquí el audio de ellos riéndose. Pues lo que siento desde hace rato va a ser así. No te voy a permitir a ti, hombre, hablar antes que yo. No puedo creer que alguien tenga inteligencia artificial femenino que se vea. Alexa, bajo el patriarcado. Pero bueno, arruinó mi chiste, Alexa. Gracias, Alexa, por hacer esto. Y para que sepan, él llegó, llegamos todos y lo, hermanos, tengo un beat. Se van a cagar cuando toquen la noticia. Tengo un remate, bro. Todos se pueden que se ríen. Yo no me río. Eres Daniel Rojas Echi. Se llama Andy Rojas. Wow. Increíble. Entonces, los precursores, pero los primeros que inventaron esto de cancelar conciertos en México fueron Blink-182, ¿no? Los primeros, ¿no? ¿Qué no fue Taylor Swift después de no venir a Latinoamérica toda su carrera? No, pues que Blanca privilegiada, pues sí. Él sí puede hablar de ella. Ah, ok, ok. Pero si, hubiera, si te hubieran dicho, te regalo un boleto para Taylor Swift, ¿hubiera sido? Pues no te tenía al revés. Híjole, te voy a... Unas por otras. No, no, es que, güey. No, Gerardo, esta amistad se acaba. ¿Cómo que Gerardo? Top música. Top música. RBD, Taylor Swift. Es que siendo honestos, Taylor Swift ha hecho una aportación muy importante a la empoderación femenina. Pero RBD. A la comunidad. Por la termina. Es que hay de Danieles Rojas a Danieles Rojas, bro. ¿Qué ladraste? ¿Qué? Wow. Repite lo que ladraste. Me va a que por primera vez. Es que yo no estoy empoderado, ¿no? Ay, güey. Se muere por ser el protagonista. Qué bueno ser hombre heterosexual en este momento. Ah, sí, qué rico. Qué una amistad muy sincera y muy recíproca a lo largo de estos meses. No sé qué pasó. No mames. 44 minutos, güey. Gerardo, yo ya nos hablábamos. Se, pues. Se llama. Bueno, hay gente madre. Que con menos se encula y ya no se olvida de la persona. Se llama barrera generacional, yo lo entiendo. ¡Sí, no es la primera vez que mis referencias no caen! Y yo pensando en el sticker de los caballos, no peleen. Podemos continuar con la siguiente noticia para no terminar emputados. Vamos a cerrar el segmento si te... Bueno, si no, te decía la palabra. ¡Esta es la última chela! ¡No mames! ¡No sé! ¡Como el metro! No, es cierto. No, se llama mucho. Ah, bueno, vamos a cerrar, Gera. Ah, maldita sea. Agitada, vamos a cerrar a Daniel Rojas, si ¿sí te parece? Sí, soy Daniel Rojas. Tómale, Pues bueno, Dani. Te comento. Te comento que Charles Martinet, o Martinet, no sé. Martinet, así bien. Dani Rojas, la voz de Mario Bros. Ah, perdón. Dani Rojas, la voz de Mario Rojas. Dijo, se mueve la voz. De nuevo. Dani Rojas, la voz de... Dani Ross se retira después de casi 3 décadas. Para los que no entendieron, porque tampoco sé qué está pasando aquí, es de que Charles Martinet, la voz de Mario Ross, ya dijo, ¿saben qué? Ahí muere. Denunció, Nintendo dijo, Charles Martinet. Lo echaron. Bye, lo echaron. Pero quién sabe. Dijo Charles. Doy, pues, Daniel Rojas. Dijo Nintendo. Daniel Rojas. Antes de 8 meses se retiró en el stand-up. Güey, te prometo si fue. Debuté despedida. Te prometo. No, sí. Tal cual, así fue, güey. Ya, que estamos aquí, este documental entrevista a Daniel Rojas. Aquí, ya que estamos en el roast de Daniel Rojas. No, pues ya digan lo que quieran. No, pues sí, háganme cuenta que Daniel empezó en el stand-up. Daniel empieza en el stand-up, nos subimos en el mismo open, el primer open. Somos compañeros de generación, por eso tanto cariño y tanto respeto al mismo tiempo. Y este güey se sube... No la rompe, como es normal en el primer open de todos. Y un güey se sube de que muy gracioso él. El Torni, ¿cómo Torni, no? Dime, dime su Torni, nombre. La tormenta Hudson, que ya ha sido invitada a este programa, perdóname. Ya ha sido invitada a este programa, se levanta y dice, oh,
qué culero subirse, ¿no? Más cuando no da risa. Ahí se le acabó la carrera a Daniel, güey. Y ya se abrió del micrófono. Se fragmentó en todo esto. Que sí, ya y terminamos bien. Siendo el desmadre que somos ahorita. Entonces, muchas gracias por volver, güey. La verdad es que, si les soy honesto, la lección de esto es, ríndanse. Nunca lo intenté. Pues sí, güey. Así como se rindó un Nintendo con Mario. ¡Joder, es comedia! Capta lo que tenemos que hacer. A Daniel a mí nos vale verga. Real, podría ir a apagar las cámaras, me las estoy pasando bomba. Sí, ya, la neta. Adiós. Ya como adiós. Vamos a la verga y a todos los Daniel Rojas. Como siempre, fue un gusto. Nos vemos nunca y adiós. Tras los tres espectadores, bueno, cuatro conmigo. Los cuatro Daniel Rojas aquí presentes. Marcando. ¿Y los 39 tipos de gays o cómo? Dios santo. Hay 39, ya nada más me ha costado con... Ay, bueno. Había, no, y ahora que lo menciono... ¿Había más? Había un ¿cómo se llama? Un filtro de TikTok que te decía qué tipo de gay eres. O sea, que no te veía como el estilo que traías. Y yo como hombre heterosexual me lo probé. Claro. Y me supo rico. No, no, o sea... híjole, no me acuerdo cuándo me tocó. Si les sabía de queso. ¡Hala, pero que te no te acuerdas cuándo te tocó! No, no, pero... O sea, no veis, no viste. No, por adelante o por atrás. No me acuerdo, lo bloqueé yo creo. ¿Qué? ¡Ay, me pasó! O sea, bloqueaste al que te tocó. Sí, pero ¿qué? Preguntándole a amigos de la comunidad, todos dicen que... Oye, ¿cuál me tocó? ¿Tú qué opinas? Me veo con un power bottom. ¿Tú que sí estabas cuerdo en ese entonces? Me dijeron... ¿Cuál fue el que? Presente. Me dijeron que sería una nutria. No. Ah, sí, sí, ¿no? A ver, tú... No, yo que... ¿Qué tipo de gay soy, por favor? A ver... Que las noticias. Miren, para entender la onda gay, pues la verdad sí son medio culeros con el cuerpo, así que sí. Así nutria no, porque no te veo delgado. A ver, califícanos. Es que las nutrias no eres así cool. Como que un twink Daniel Rojas sólido. Un twink gamer. Nice. Sí, la neta. Sería un twink gamer. ¿Twink? ¿Twink? Así de los jovencitos, así de carne fresca, 22 años. Güey, como la gente que va entrando una generación y están los últimos de la uni y dicen, ¡ah, sí, carne fresca! ¿Sabes qué deberíamos hacer? Me voy a vestir de profe, güey. Y voy a ser como... ¡No! Y voy a ser... ¡Vamos a actuar! Estoy de acuerdo. Sí. Sí sería carne fresca. ¿Sí? Sí, ¿y yo qué tipo de una twink? Y Charles Martínez ya no era carne fresca. ¡No mames! Sí, tienes carita así de niño. Pero yo siempre fui de que acá, ¿no? ¿De cómo acá? No te voy a explicar. ¿Qué es acá y qué es allá? Fui como muy Daniel Rojas siempre, ¿no? Sí, yo siempre fui como Daniel Rojas, ¿no? No, pues no tanto. Te faltó lo gamer. Te faltó lo mer. A ver. Danilo, no sé. ¿Nutria? El único término que se aprendió. Yo no lo uso bien. ¿Cuándo usas, bro? Ay, no, pues el boy next door, así como que el vecino. El vecino de la ventana. Sí. O sea, es el boy next door, es el como que el vecino X, pero sí le doy. ¡X! El... ¡Ah! Ven, apaguen las cámaras. Dios santo. Sí. Daniel, vámonos. ¡Ya terminen! ¡No voy a poder editar eso en el perro día! ¿Qué tipo de gay eres? ¡Dios santo! Pues yo soy oso. Yo soy los 34. Estoy gordito, estoy peludito. Pues es que no me gusta. Yo pasé en la Ciudad de México, yo pasé al lado de un bar de un antro de osos. Sí. Bueno, no eres oso. Híjole. Es que también entre los osos. ¿Y qué decía? Es muy Daniel de tu parte que vete oso. Es que oso. Hay, ¿cómo se llama? Dentro de la misma cultura ver, hay también su hay uno que es ver. Está el oso perezoso. Está el oso. El oso yogui. No, no mames. Hay que hacerlo para mí. Me vale verga, ahorita tomo el shot. Pero, subtipos de gays. Sí, es tipo de subtipos. Ay, ay, ay. Es un excepto, lo necesitas en un podcast, bro. Por ejemplo, la nutria está dentro del espectro oso. Como un oso, pero chiquito. Ajá, un oso delgado, ¿no? Un oso delgado. Sí, un oso delgado. Y por ejemplo, así como tú dices. Entonces, nutria no soy. Pues. No sé. Pues bueno. Yo, a mí nada más me están preguntando mi experiencia. Oiga, pero ¿qué? Entonces, ¿qué opinamos de que la Mario. Mario Bros. La Mario. Ah, de que Mario. La Mario de la voz se retira de Mario Bros. Simón. Pues se retiró, renunció. ¿Qué tipo de gay es Charles Martínez? A ver, Mario Bros. Es gamer, ¿no? No, pero aquí hay una foto. Ya lo voy a Mario Bros. ¿No puedes poner la foto ahí o esa pantalla es así puro pedo?
No, 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 claro que no. Aquí hay producción. Oigan, pero... pues no sé, ahora que va a ir a caer Charles Manson. Y si vemos a todos de RBD y decimos qué tipo de... Y si no, o sea, ya, güey, o sea, tú no vas a editar esta mamá. A la verga. A ver. Acosador. Él es el señor que... sí, no. Híjole, es acosador. ¿De sí, qué? No, hijo. Sí. Yo y mi esposa ya no nos hablamos. Ay, medio cosa. Así dormimos en diferentes casas. Es de esos gays que te acechan desde la esquina. En el antro que está, pues, así como que invítame nomás. Algo, pues, a ver qué puedo. Pero oigan, Charles Martinet ya no va a trabajar en Nintendo. ¡No! ¡Mames! Se salió para hacer su... ¡Ey, mi chiste no me vas a robar, bro! Se salió para hacer su propia hotline. ¡A la verga! ¡De gamers! ¡Bueno! ¡Yahoo! 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 ¡Mamma mía! ¡Let's go! Acá. Ay, gracias. De nada. Trin, trin, trin. Y luego todos los actores le siguen, nada más ves a un Yoshi. Ya estoy incomodando. Yoshi, la neta. Yoshi. ¿Qué era Yoshi? Ya así no voy a poder ver a Mario con la ¿qué personaje era? ¿Qué personaje era? ¿Qué personaje era? Yoshi, güey. Yoshi. ¿Y era Yoshi? Toad. Es copiones. Toad siempre ha sido así como que me... Híjole, pues soy Shaggy. Oh, la verdad no, es que soy Shaggy. ¿Kirby dónde es? No sé, pero yo... ¿Del Smash Brothers? Cuando no escogía Yoshi era Kirby. Cuando, ¿y ahora qué coges? ¿Y esta yo, no, no, yo Shingo. No, yo era el de la ópera y se ponía como... Sí, mascarita. La mascarita. Ah, qué bonito. Yo era el Nutria, pero no sé. Ay, no, ya, con... Twink, dijo ni que era rey, no mames. No, Boy Next Door. Boy Next Door. Gamer, Twink. ¿Por qué no sé Twink? Yo soy Twink. No es que quiera ser, es lo que dio. Párate, gente. Una analogía que es lo que quiere ser. Agárrate, gente, te digo que... Y pues bueno, ya con eso terminamos este show, este episodio. ¿Dónde nos podemos seguir, gente hermosa? Yo estoy en mi Instagram como @smijera, así como si me saludara. ¡Smijera! Exacto. Shot, no dijiste @ ni comedia. ¡Ah, pendejo! Bueno, no, es mentira, ni comedia, y esto ya no tiene. Yo soy Clary Ramos 19 en Instagram y Clary Ramos 46. ¿Por qué hablas a mí? No, güey, es que es Clary cuando yo... No, ¿me das permiso de decir mi Instagram? Y mi TikTok es Clary Ramos 47. A ver tú. Ah, mi TikTok es... Dani, comedia. ¿Cuántas? Tresas. Y latina, porque es, otro güey tiene Dani, comedia con Y. Ese güey no soy yo. ¿Qué? ¿Cómo que no sigo a ese güey? ¿Cómo que no te sigo? Bro, ¿what? Sí, no se ve que hablas portugués. Pero el güey, Daniel, comedia con Y, le abrió el cojo, güey, no supiste. Y es la epítome de su carrera. O sea, ya ahí no. Por ahora. Pues no sé tú, pero yo la abría con alguien con dos piernas, o sea. ¿Y cuántos tiene el cojo, perdón? Tres, ¿no? ¿Y quién coge feliz? ¿Los dos piernas o este? Bueno, no sé, dijo que tardaba 30 segundos en empezar, entonces. Pero pueden ser los bueno, que están no felices. Bueno, no largo. Si vamos a hacer bueno, el rostro, vamos a hacer lo mismo, bro. Rosteame, bro. Te rosteo, por favor. No, gracias por ver este episodio. Fue mucho.